Bienvenidos a este especial de Contrapoder 3.0. En esta oportunidad, vamos a conversar sobre un tema bastante importante que ha estado en los titulares, ¿no? Desde ya hace, desde el día de ayer, que en referencia a lo que está pasando en Perú. Primero te doy la bienvenida a ti, Colina. ¿Cómo estás, Colina? Todo bien, usted, todo bien, gracias a Dios. Y bueno, esperando esta entrevista con el congresista Alejandro Cavero, importante por lo que está ocurriendo en Perú en estos momentos. Así es, y bueno, justamente sobre eso vamos a conversar, como ya tú acabas de anunciar con el congresista Alejandro Cavero, que formó parte además de los diputados que votaron en favor de esta moción de vacancia en contra del presidente de Perú, Pedro Castillo. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Hola Esteban, José Antonio, ¿cómo están? Encantado de estar aquí en su programa. Todo Oye. el placer es nuestro y gracias por sacar los minutos de su tiempo para concedernos esta entrevista. No, encantado. Así es, bueno, congresista, yo quiero empezar por digamos, por el principio, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizó la oposición, ¿no? Para introducir esta moción de vacancia y después para votar en favor de ello. Mira, en la Constitución peruana existe una figura que es la vacancia por incapacidad moral. El Parlamento requiere 2/3 de la votación, que no es poco, ¿no? Para poder declarar la vacancia a un presidente que se considera moralmente incapaz, ¿no? La incapacidad moral se declara por el Congreso de la República. Y hay una serie de factores que constituyen esa incapacidad moral, en el caso del presidente Pedro Castillo, desde severas acusaciones de corrupción por estar vinculado a una serie digamos, de evidentes digamos, a empresas que licitan con el Estado, reuniones clandestinas, ¿no? Que él ha tenido fuera, digamos, de la sede de Palacio de Gobierno, que es la sede del gobierno, a él se le ha descubierto reuniéndose clandestinamente con personas que tienen contratos cuantiosos y millonarios con el Estado, ¿no? Lo cual hay una tremenda sospecha de corrupción, sin contar además que al secretario presidencial, lo que en Estados Unidos sería el Chief of Staff, por poner una suerte de paralelo, se le encontraron en un allanamiento que hizo la Fiscalía del Palacio de Gobierno peruano 20 mil dólares en un closet, cuando el sueldo del señor no alcanzaba en el periodo que tiene como funcionario secretario presidencial. Para acumular esa cantidad de recursos, ¿no? En un evidente desbalance patrimonial que está siendo investigado por la Fiscalía. Ah, y no estamos hablando de cualquier persona, es el secretario personal del presidente, ¿no? Al presidente se le ha encontrado reuniones clandestinas, como he mencionado. Entonces, hay una serie de acusaciones gravísimas que pesan sobre el presidente Pedro Castillo, sin contar, además, que su gobierno es un absoluto caos. Yo le digo que estamos en un desgobierno en el Perú. Hemos tenido cuatro consejos de ministros en 7 meses que tiene el gobierno. Eso es insólito en el estado del Perú. O sea, el Perú nunca ha tenido en 7 meses de gobierno cuatro primeros ministros distintos. Lo que quiere decir que, digamos, es absolutamente, digamos, ¿por qué? Porque la gente que nombra al señor Castillo son gente que no tiene la capacidad para el cargo que ejerce, con acusaciones de corrupción, ¿no? El Parlamento ha tenido ya que estar a punto, censuró un ministro ya, hemos censurado en el Perú, el Congreso tiene la facultad de censurar a los ministros de Estado que digamos, no ejercen correctamente su labor, pero hemos estado a punto de censurar varios otros. Hay una figura que se llama en el Perú la interpelación, que es cuando los llamas al Congreso, casi todos han sido llamados al Congreso en varias oportunidades, a las comisiones, al Pleno. El presidente Castillo es un gobierno absolutamente caótico, ¿no? Él nunca pensó que podía llegar a ser presidente de la República, de pronto por una cuestión así, casi de que se alinearon las estrellas, el señor Castillo salió presidente, nunca estuvo preparado para el cargo, su partido político nunca había ganado, más allá de un gobierno regional, ninguna elección importante, no tenía cuadros. El presidente no tenía experiencia. La única experiencia previa de Pedro Castillo fue haber postulado a un pequeño municipio en Cajamarca y haber perdido la elección, ¿no? Esa era su máxima experiencia política. Entonces, ha evidentemente mostrado una serie de falencias que han puesto al Perú en una crisis tremenda en lo económico. El dólar subió muchísimo al comienzo del gobierno, ya se ha estabilizado un poco, pero el país está absolutamente paralizado, ¿no? Si el Perú no tuviera los cimientos económicos que tiene por la Constitución de 1993, que es una constitución liberal,
pro mercado, pro inversión privada, y que ha puesto los sustentos económicos para que los ciudadanos podamos vivir a pesar del Estado, ¿no? A pesar del Estado, el Perú estaría ahorita en una situación de crisis tremenda, porque el gobierno, si bien la oposición no, la oposición y la Constitución no han dejado que el presidente haga barbaridades, como controlar precios, que está prohibido en la Constitución, como expropiar, que está prohibido en la Constitución, ¿no? Como reelegirse, que está prohibido en la Constitución, la Constitución y la oposición han evitado que Pedro Castillo haga ciertas cosas. El Perú requiere una serie de reformas de segunda generación que están absolutamente paralizadas. Entonces estamos en una suerte de piloto automático, caótico, en el que deberíamos estar haciendo una serie de cosas para transformar el crecimiento económico, la inversión en desarrollo. No lo estamos haciendo, ¿no? Y evidentemente eso surte efecto. Castillo es el presidente más impopular que tiene el Perú a 7 meses de haber comenzado en su historia. Tiene una popularidad que está rondando el 22-23%, ¿no? Eso ningún presidente en su primer año de gobierno había alcanzado ese nivel tan bajo de popularidad, ¿no? Entonces, esas son las razones por las que el Parlamento decidió presentar una moción de vacancia. No logramos los votos la primera vez que lo hicimos en diciembre. Lo hemos vuelto a hacer ahora a raíz de una serie de, digamos, de evidencia nueva que apareció. Esta señora que se había reunido con él, como les estaba contando, que se reunió con él clandestinamente, que tenía contratos con el Estado, decidió acogerse a la colaboración eficaz, que es un mecanismo que tiene la Fiscalía para que los delincuentes se delaten unos a otros, ¿no? Y ella decidió empezar a contar algunas cosas del presidente y del entorno presidencial, con lo que hay, y cada vez estoy seguro va a haber más evidencia que van a comprobar la evidente incapacidad moral de Pedro Castillo desde mi punto de vista, ¿no? Pero esa es la situación de Perú. Ahora bien, diputado, una pregunta. ¿Y cómo sería el proceso, ya que aprobaron a declarar la vacancia? ¿Cómo sería el proceso y cuánto tiempo estaríamos hablando para llegar a una decisión definitiva? El día de ayer hemos aprobado la admisión de la vacancia presidencial. El presidente Pedro Castillo se está presentando hoy día al Congreso. Él va a venir ahora más tarde, teniendo con ustedes, hay un mensaje a la nación del presidente, absolutamente irregular, porque el presidente tiene que presentarse entre el tercer y el décimo día de que se aprueba la vacancia. El presidente, por una cuestión absolutamente irregular, ha decidido presentarse hoy, y se lo han permitido en el Congreso, cosa que yo me opuse a que fuera así, pero, en fin, así se ha decidido. Y luego volverá a presentarse el lunes 28 de marzo, ya formalmente, a dar sus descargos, ¿no? Y luego, a partir de que dé sus descargos, porque evidentemente la vacancia es un proceso muy parecido al impeachment, ¿no? Tiene una fase en la que el presidente viene a respetar el debido proceso con su abogado, ¿no? Y hace sus descargos, y posterior a eso se vota. Y se deben conseguir 87 votos. Si no se tiene 87 votos, el presidente, digamos, continúa. Si no, es vacado y en su defecto asume la vicepresidenta en el Perú, que es la señora Dina Boluarte, que actualmente es ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Ahora, yo, mira, haciendo una reflexión, digamos, latinoamericana y geopolítica del asunto, ¿no? Pedro Castillo es un presidente que fue elegido con un discurso abiertamente de izquierda, abiertamente chavista, ídolo de los de Perú Libre. Curiosamente, el partido de Castillo se llama Perú Libre, cosa que de liberales no tienen nada, pero se llaman Perú Libre, por esas ironías de la vida. Y de hecho, el partido anterior se llamaba Perú Libertario, y le cambiaron de nombre porque ya era demasiado, pues, demasiado incoherente, ¿no? Son socialistas. Es más, de hecho, el ideario es el marxismo, leninismo, mariateísmo. Mariategui es el padre del socialismo peruano. Y ellos reivindican a Evo Morales y el discurso bolivariano y el discurso chavista, en buena cuenta, ¿no? Evo Morales ha estado aquí varias veces, en fin. Y tienen el mismo libreto, convocar a una constituyente, ¿no? Expropiar, controlar precios. Lo que ocurre en el Perú, hay una oposición más organizada, más fuerte y una constitución más sólida, cosa que no había en Ecuador, en Bolivia, incluso en Venezuela, y ahora estamos viendo cómo flaquea en Chile también, sí, ¿no? En el Perú eso felizmente ha probado ser medianamente resistente, no te voy a decir súper resistente, pero el Perú ha dado una buena batalla, hemos logrado defender la Constitución, casi todos los países de América Latina que sucumbieron a un gobierno de este tipo terminaron en una constituyente,
el Perú, la mayoría de la gente, solo el 9% del Perú considera que se requiere una asamblea constituyente, ¿no? Porque no lo ven prioritario, porque la gente sí siente que el modelo ha generado desarrollo. O sea, el Perú, gracias al modelo económico, redujo la pobreza de casi 70% a alrededor de 22-23%. Y ahora la pandemia la ha vuelto a subir a 30%, pero digamos, si no hubiera sido por la pandemia, el Perú hubiera tenido un desarrollo sistemático muy importante. Y bueno, si no hubiera sido también porque hemos tenido gobiernos, especialmente el de Martín Vizcarra, que es el presidente anterior, y Pedro Castillo, que han puesto al Perú en un piloto automático en el que el Estado no es capaz de hacer ninguna cosa, ¿no? El Estado está en una suerte de letargía permanente en el que en el Perú hemos hecho las reformas económicas, que han sido muy buenas, pero no hemos hecho la reforma del Estado, no hemos aligerado el Estado. Seguimos teniendo un Estado heredado de una economía gigante, como era la economía de los años 80, un Estado tremendamente burócrata, ¿no? Un Estado tremendamente disfuncional. Es este gran elefante incapaz de moverse con rapidez, ¿no? Y el desarrollo económico del Perú ha requerido que el Estado vaya a una velocidad a la que no ha sido capaz de ir. O sea, la gente ha ido más rápido que el Estado y eso ha generado un problema de frustración enorme, ¿no? Que ha tenido como consecuencia Pedro Castillo frente a otras cosas también, creo yo. Pero eso no quita que la gente no sienta que el modelo ha tenido en medida ciertos resultados, ¿no? Y yo creo que la gente lo defiende, porque cuando la gente se opone a la constituyente es porque dicen necesitamos atender los problemas urgentes. No, el problema no es ideológico, el problema es que la constituyente es ponernos a hablar de filosofía cuando la filosofía está bien armada, lo que necesitamos es resolver el problema de la gente en este momento, ¿no? En el Perú la gente no tiene agua, la gente no, el Perú tiene una infraestructura pésima. Después de Bolivia, Paraguay y Haití, el Perú es el país con la peor infraestructura de América Latina. Entonces, hay cosas que el Perú ha hecho muy bien, pero hay cosas que le faltan hacer bastante y la gente siente esa frustración. Entonces, Castillo es un desgobierno total y creo que la propia mediocridad que está mostrando la izquierda en el gobierno peruano le está pasando la factura política, ¿no? Es un gobierno tremendamente impopular, que no ha sido capaz de cumplir con las principales banderas de su campaña, expropiar, controlar presa. Han sido un fracaso porque no se los hemos permitido y no se los vamos a permitir. Y en buena hora que eso sea así, ¿no? Y la vacancia además también es un mecanismo no solamente de sanción para el presidente Castillo por las evidentes las acusaciones que tiene, sino es un mecanismo también para encontrar alguna suerte de salida a la crisis, porque no se puede estar 5 años con este señor haciendo lo que está haciendo, ¿sí, no? Correcto. Diputado, con este tema de la vacancia, usted está hablando que necesitan, ya para aprobarla, digamos, en su totalidad, creo que mencionó 87 votos, ¿no? Pero esta discusión se aprobó con unos 72, 73, no me acuerdo cuál sí. fue la cifra exacta. Si hay posibilidad de que sea aprobada en este contexto en el que estamos hablando, en donde, bueno, todavía le faltarían como 12 o 13 votos, ¿no? 14 votos. Yo siempre soy optimista, ¿ya? Y yo quiero pensar que sí. La vacancia necesitaba para admitirse a trámite, o sea, para que el presidente sea citado a defenderse al Congreso, 52 votos de los 130 que somos en el Congreso, ¿no? El Congreso de Perú es unicameral, no tenemos Senado, somos una sola Cámara de 130 congresistas. Yo siempre he pensado que tenemos que volver a la bicameralidad, esa ha sido una cosa que en el Perú ha sido histórica, pero Fujimori en el año 90 eliminó la bicameralidad y estableció una Cámara unicameral, así que tenemos una sola Cámara. 130 congresistas, se necesitaban 52, los pasamos largamente. O sea, en el Parlamento había consenso de que Castillo tenía que venir a explicar. Y en eso se alcanzaron 76. Si se alcancen 87, dependerá de las circunstancias. Evidentemente, el presidente Castillo ha logrado construir una coalición de la bancada oficialista, que tiene 37, y algunas otras bancadas satélite que le han permitido conseguir más de 44 votos que son los necesarios para impedir la vacancia. O sea, ¿no? Porque tú necesitas 44 para que no alcances 87, ¿no? Entonces, 44 son de él. Y con eso lo ha logrado evitar la vacancia. Pero no ha logrado construir gobernabilidad. Entonces, no ha logrado generar una coalición que dé estabilidad, que genere consenso. Simplemente ha logrado tener una vacancia suficientemente, una bancada suficientemente grande para no ser vacado, ¿no?
pero eso es insostenible en el largo plazo. Si Pedro Castillo realmente no enmienda el rumbo y sigue como va, esas 44 se van a disolver, porque si la popularidad de Castillo sigue en caída, ningún parlamentario que aspire a tener algún mediano futuro político se va a querer hundir con él, evidentemente, ¿no? Entonces, o enmienda el rumbo sinceramente, sincera y genuinamente, o va a terminar siendo vacado, que creo yo. Los 87 votos creo que se construyen, y creo que se van construyendo. Cuando planteamos la vacancia en diciembre, que la planteó mi bancada, la planteó Avanza País, mi partido, no llegamos ni siquiera a los 52 votos para admitirla, ¿no? Y luego pasaron una serie de cosas que han logrado permitir que hoy día sí la podamos admitir. Entonces, yo soy de la idea de que esos votos se construyen y ojalá, de repente no esta vez, pero en algún momento estoy seguro que sí. O sea, quiere decir que para que Pedro Castillo pueda ser declarado vacante, o sea, salga a la presidencia, tendrían que quitarle prácticamente 11 votos de los que él controla, en su coalición, en su estructura. O sea, tendrían que arrastrarse 11 votos básicamente. En realidad habría que arrastrar 7 votos, ¿no? Él tiene 37 parlamentarios. Él, por su partido se eligieron 37. Y él ha logrado construir con algunos aliados una coalición de más de 44, ¿no? Entonces hay 7 adicionales que tendríamos que digamos, convencer de esta posición para que eso pueda prosperar. Tomando en cuenta que todos los demás tenemos también que votar, porque tenemos que no, por supuesto. Todos los que estemos en la oposición, ¿no? Ahora bien, diputado, una pregunta. Pongamos el hecho de que logran tener en esta oportunidad, aunque ya por lo que dice pudiera ser que no sea en esta, sino en una futura, pero pongamos que tenga la oportunidad de tener esos 7 votos y se declara vacante el cargo. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Se queda la vicepresidenta todo el periodo o tienen que convocar elecciones nuevamente? No, lo que establece en la Constitución peruana es que asume la vicepresidenta para terminar el periodo, ¿no? Y la vicepresidenta sería la encargada de culminar el mandato del presidente Castillo. Y si enmienda el rumbo y busca un pacto de gobernabilidad, de consenso con todas las fuerzas políticas, asume su rol histórico de ser además la primera presidenta mujer del Perú, ¿no? Eso sería una cosa muy buena para el país, pero habría que hacer realmente un examen de conciencia y de enmienda de rumbo, tomando en cuenta la forma en la que las fuerzas políticas están dispuestas en el Parlamento, ¿no? Y yo creo que sí entiende eso en buena hora. Si no lo entiende, no solo será el Congreso, creo yo, sino la calle la que le va a exigir que se vaya. Y si se va ella, lo que ocurre es que asume el poder el presidente o presidenta del Congreso de la República y convoca, según la Constitución, a elecciones presidenciales, ¿no? Y esas elecciones presidenciales siguen con el mismo Parlamento. Lo que puede hacer el Parlamento es recortar su mandato, ¿no? Si el Parlamento lo que hace es darse cuenta que la situación política es insostenible, ¿no? Y que realmente lo que se requiere es nuevas elecciones, el Parlamento también recorta su mandato y se convocan a nuevas elecciones. Pero no es automático, ¿no? La Constitución no prevé que sea automático, pero las circunstancias políticas y el Parlamento siempre debe actuar con mucho realismo, ¿no? Pueden decidir efectivamente recortar el periodo. Mi esperanza es que si Pedro Castillo no logra, digamos, enmendar el rumbo, lo haga Dina Boluarte, que es la vicepresidenta. Y si ella tampoco lo logra hacer, entonces tendremos que ir a elecciones generales o a elecciones presidenciales, y eso será fruto de la discusión en el Parlamento, y dejarle a la ciudadanía, que finalmente es el último, el soberano, que tome la decisión, ¿no? Congresista, si bien es cierto que la popularidad del presidente está bastante baja, ¿no? Y eso yo creo que se está hablando en toda Latinoamérica porque parece algo sin precedentes, ¿no? Ni siquiera tiene el año y ya nadie lo quiere en la presidencia, ¿no? No necesariamente eso se traduce en que la gente apoye una moción de vacancia. ¿Qué nos puede decir de la ciudadanía? ¿Sí los están apoyando en esta oportunidad? El país está partido, ¿no? El país está bastante dividido sobre apoyar o no apoyar la moción de vacancia. No te voy a decir que no, el país está bastante dividido en ese tema. Porque más que defender a Pedro Castillo, o sea, creo yo que quienes se oponen a la vacancia, más que defender a Castillo porque está haciendo un buen gobierno, creo que lo que tratan de defender es que se respete
la voluntad popular que fue elegirlo a él por 5 años, ¿no? Y que se respete la institucionalidad. En el Perú ya hemos tenido 2 vacancias anteriores que no han sido muy fructíferas, ¿no? Y creo que la vacancia que ocurrió en su momento contra Pedro Pablo Kuczynski, por parte, siendo Pedro Pablo Kuczynski un presidente de derecha liberal, ¿no? Que fue vacado por un congreso de derecha también, solo que conservadora, como fue el congreso controlado por el fujimorismo, ¿no? La derecha vacó a la derecha, y abrimos una caja de Pandora, sí, que tuvo como consecuencia la tremenda inestabilidad en la que está Perú hoy día. En ese momento, digamos, bajo esa idea, el fujimorismo en ese momento cometió un error tremendo en la cara a Pedro Pablo Kuczynski. Y luego después Martín Vizcarra disolvió el congreso fujimorista, convocó a nuevas elecciones, la ciudadanía escogió un nuevo congreso complementario para terminar el periodo, que se acaba de vencer antes de ser elegido mi periodo parlamentario, y ese congreso anterior vacó a Martín Vizcarra, ¿no? El congreso fruto de Vizcarra y fruto de la disolución que hizo Martín Vizcarra terminó vacándolo también a él, ¿no? Entonces, y abriendo otra caja de Pandora que terminó en la elección de Pedro Castillo. Entonces, yo sinceramente, digamos, quienes defienden la permanencia de Castillo, dicen eso, ¿no? Que la vacancia podría terminar si es que la derecha realmente no está preparada y organizada para asumir el gobierno y para darle a la ciudadanía una propuesta de país, puede ser peligroso abrir la caja de Pandora. Yo lo que creo, por otro lado, como defensor de la vacancia que soy, es que Castillo es insostenible. Y no solamente por su ideología, sino sobre todo por su incapacidad. O sea, él es absolutamente incapaz de manejar un gobierno, ¿no? Y se nota a leguas el nivel de los ministros que nombra, la corrupción que lo rodea, la poca capacidad de estadista que tiene el señor Castillo es evidente, ¿no? Y eso se suma a corrupción, a clientelismo político, ¿no? Que realmente es nefasto. Ahí sus sobrinos están acusados también de corrupción. Hoy día han allanado la casa de sus sobrinos, también asociados a una serie de actos irregulares. Entonces, ya igual, aún así quisiera, o sea, digamos, mantener a Castillo creo que le hace más daño a la institucionalidad que sacarlo. Entonces, si queremos defender la institucionalidad, creo que Castillo no es la persona adecuada, ¿no? Si la vicepresidenta enmendara y buscar un consenso, distinta podría ser la historia, quizás. ¿Está la derecha preparada para asumir el poder en caso tal de que Castillo sea bancado? ¿Está ya la derecha articulada, estructurada para cumplir con ese rol histórico? ¿O todavía hacen falta algunos ajustes? Yo soy de los que cree que cada vez más. O sea, yo sí he visto en la derecha estos últimos meses un sentimiento de unidad que yo no veía antes. En las elecciones fuimos recontra divididos. Hernando de Soto, que era mi candidato, el economista Hernando de Soto, que ustedes deben conocer, se dividió el voto con el señor Rafael López Aliaga, que era un candidato más de derecha conservadora. Hernando era una derecha más liberal. Por otro lado, estaba también el fujimorismo con Keiko Fujimori, que es una derecha un poco más, digamos, conservadora, pero más mercantilista, desde mi punto de vista. Entonces, digamos, se dividió la derecha, ¿no? Y pasó Pedro Castillo. Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con menos del 20%. El voto real de Pedro Castillo, sin contar los blancos y nulos que se cuentan al final, fue de 13%. Entonces, la derecha se fragmentó a tal punto que le permitió a Castillo un pase sencillo a la segunda vuelta. Entonces, yo creo que eso se tomó mucha conciencia. Y hoy día en el Parlamento sí hemos tratado de formar una coalición más duradera y más sostenible, que yo espero que en el futuro pueda tener como fruto un solo candidato, un solo programa y una sola idea de unidad en la derecha para darle a la gente una propuesta frente al desgobierno que nos ha dado la izquierda, ¿no? Me agrada muchísimo eso que está diciendo, porque la izquierda se une a nivel nacional, a nivel internacional, y la derecha más bien siempre anda peleándose y buscando divisiones en cuestiones, si me pregunta, banales, ¿no? Porque podemos tener diferencias. Uno nada más va a estar de acuerdo con uno mismo el 100% de las veces. Exacto. Pero tiene que ver realmente quiénes representan ese respeto a la institucionalidad versus las amenazas como gente tan mediocre como Pedro Castillo. Congresista, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención de esta votación, que es que, y quizás suena poca cosa, ¿no? Pero hubo un diputado
del Partido Perú Libre, de Pedro Castillo, que se abstuvo, no votó en contra de la vacancia. ¿Qué lectura usted le da a eso? ¿Así de fragmentado está ese partido? Sí, o sea, a ver, dentro de Perú Libre es un partido sumamente fragmentado, sumamente, digamos, peleados entre sí. Hay la facción de los maestros, que es la facción de Pedro Castillo. Hay la facción de los de Perú Libre, propiamente, que son la facción de Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido Perú Libre. De hecho, Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, yo entiendo que Pedro Castillo no está, le gusta tanto, le gustaría tanto estar con Vladimir Cerrón, pero finalmente Vladimir Cerrón es quien le garantiza los votos para la coalición para no ser vacado, entonces requiere seguirlo, requiere estar allí, ¿no? Pero la izquierda también tiene sus problemas a la interna, y yo me imagino que ellos serán muy conscientes seguramente que están tragando sapos tremendos y que están destruyendo su futuro político, los parlamentarios de Perú Libre, con ese gobierno, ¿no? Claro. Yo me imagino porque de repente a alguno por ahí se le escapó el dedo y dijo, mejor acá me salvo, ampay me salvo, y porque están quemando con el gobierno todos, ¿no? Yo me imagino que alguno que fue un poquito consciente de eso seguro marcó la abstención, pero la cosa ahí no es para nada sencilla, ¿no? Bueno, de verdad que muchísimas gracias, congresista, por habernos acompañado en esta oportunidad. Le auguro un buen futuro a Perú porque, y nosotros lo estamos diciendo en nuestro programa, que la derecha de Perú está dando un ejemplo a nivel internacional de cómo deberíamos articularnos. Han dejado las diferencias a un lado y han entendido que hay una amenaza mucho mayor para su país y bueno, de verdad que le agradezco mucho. Y realmente, mira, yo como peruano, el Perú había tenido un modelo muy exitoso, ¿no? Un modelo que la Constitución del Perú logró hacer cosas que no habían hecho en pocos países de América Latina, ¿no? Una reducción no solo de la pobreza, una reducción de la desigualdad. El coeficiente de Gini en Perú se redujo muchísimo, ¿no? En el Perú ocurrieron cosas muy buenas. Y me da pena, me da sinceramente pena que hayamos caído en esto, pero también me siento orgulloso de la defensa patriótica que la ciudadanía en Perú ha hecho de su modelo económico, de su país, al oponerse al socialismo, ¿no? Y al defender su constitución, repudiar en todas las encuestas las medidas nefastas de Pedro Castillo. Y eso tiene un origen que quiero comentar brevemente en estos minutos que quedan. Adelante. Hay que recordar que Perú vivió una etapa espantosa de terrorismo marxista, comunista, en los años 80, ¿no? Y a Pedro Castillo se le vinculó mucho, porque había mucha gente vinculada al Movadef, que es hoy día el grupo de fachada de lo que fue Sendero Luminoso, el grupo terrorista de los años 80. Estuvieron muy vinculados, no solo a ministros, sino a la campaña de Pedro Castillo y al propio sindicato de Pedro Castillo, ¿no? Y la gente en Perú ha rechazado eso. La gente en Perú ha dicho, los terroristas no pueden estar en el gobierno, ¿no? La gente vinculada al terrorismo no puede estar en el gobierno. Han sido conscientes de la defensa del modelo económico, de las libertades que nos han costado tanto en el Perú, ¿no? En el Perú hemos sido vacunados, si no diría completamente, contra el socialismo. Tuvimos una de las peores hiperinflaciones del mundo en los años 80. Tuvimos 8.000 millones de dólares despilfarrados en empresas públicas. Tuvimos terrorismo comunista marxista, ¿no? Que mató 80.000 peruanos. Entonces creo que tenemos un pueblo muy consciente de los males del socialismo y que está resistiendo patrióticamente y que creo que va a seguir resistiendo a pesar de las circunstancias. Yo creo que Pedro Castillo fue circunstancial, ¿no? Fue producto de la pandemia, del abrir una caja de Pandora, fue producto de una serie de cosas que hicimos mal los peruanos en los últimos años. Pero así como hicimos mal las cosas, creo que también tenemos la capacidad de corregirlas, las estamos corrigiendo, porque en el fondo creo que el peruano defiende las ideas de la libertad, ¿no? Así bueno, es. Muchas gracias, congresista. La verdad que estar vacunados contra el socialismo y lo que han aprendido el pueblo peruano se ve reflejado en la forma como usted habla. Estar vacunado no quiere decir que no te va a dar la enfermedad en el caso del COVID, bueno, pero por lo menos vas a resistir mejor. Así por supuesto es. Que sí, y qué bueno que hayamos tenido la oportunidad de conversar con ustedes, la verdad que eso agradecemos enormemente y esperamos que en un futuro
a medida que se vaya dando este proceso, podamos tener otro contacto para que le explique a nuestra audiencia pues cómo va la situación en Perú. Muchísimas gracias, congresista. Gracias, gracias Esteban, gracias José Antonio. Gracias, congresista. Bueno, tenían ahí en pantalla al congresista de Perú, Alejandro Cabero, comentándonos sobre la vacancia presidencial. La verdad es que te voy a decir algo, Esteban, qué contraste, ¿no? Sí. Ver al mamarracho de Pedro Castillo y ver la forma como este congresista se expresa de una manera tan clara, tan directa y tan precisa de lo que está ocurriendo en Perú. La verdad es que yo no entiendo, bueno, lo dijo bien, circunstancias permitieron que eso ocurriera, pero bueno, inclusive me da hasta un poco de envidia. Imagínate este congresista, la forma como estaba hablando este diputado, compararlos con los nuestros. Ah, no te vayas a Venezuela, por favor. Me lleva años luz. Me da envidia a mí también. Pero bueno, esto ha sido por hoy en este especial de Contrapoder 3.0. Nos vemos más adelante en nuestra programación regular. Así que bueno, gracias por habernos acompañado.